But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone and you're on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé, ni siquiera pude hablar preparando el café del ruido tan espantoso que hay hoy en la casa. Todo el mundo estaba hablando durísimo, como por teléfono. Y bueno, ya he sido lo suficientemente cansona por 2 meses y medio pidiéndoles que no hablen cuando estoy grabando, etcétera, etcétera. Entonces dije como bueno, ya salí a grabar porque está súper soleado y divino. Y hay como un carrito, como una van, sí, como una van, que es una peluquería de perros y gatos a domicilio. Y el sonido de ese camión es durísimo. Entonces, si normalmente no me oyen cuando me siento afuera, era imposible que me fueran a oír hoy. No dije qué día es. Hoy es viernes 5 de junio, día 79, creo, sí, de cuarentena, aislamiento preventivo. Se supone que ya mañana nos vamos con Carmen a la casa. Verán, les estaré contando. Entonces, el café de hoy, como vieron, una cucharada de ghee, una cucharada de colágeno de caramelo. Y básicamente me lo acabé, pero no importa, porque hace como una hora que llegó acá mi pedido grande que hice de Perfect Keto, el que les mostré que hice el 25 de mayo. Ya la caja está súper desinfectada, entonces por eso la cojo sin problema. Lo hice el 25 de mayo, que fue un lunes. Hoy es viernes 5 de junio, entonces se demoró 10 días en total entre que llegó, creo que llegó por el festivo de Estados Unidos y la cosa, y pues todo el COVID. Creo que se demoró como una semana en llegar a Miami, al servicio que estoy usando, que ya les cuento. Y pues no se demoró nada en llegar acá a Bogotá, que es lo máximo. Entonces, este pedido lo pedí por Casillero. Acá les muestro, así se llama, que no sea mi dirección, pero SM Cargo Express. Este Casillero nunca lo había usado. Si ustedes no saben qué es un Casillero, seguramente hay en todos los países del mundo, pero pues ya ustedes tienen que investigar según su país cuáles son las compañías. Un Casillero lo que es como una empresa de logística, en donde como muchos de los productos que personas piden son de Estados Unidos y hay envío gratis en Estados Unidos, y es difícil a veces que se lo manden a uno directo a Colombia, no voy a inventar, Panamá, España, Australia. Entonces es una empresa de logística en donde el pedido llega a una dirección física en Estados Unidos. Tú tienes tu dirección física, que es un P.O. Box. De ahí la empresa de logística se encarga de todos los aranceles y eso. Entonces sale mucho, mucho mejor. Y eso que esta es tremenda caja, traerlo y con los aranceles y todo, me costó $20, más o menos, como $23, $24. Y esto pesa exactamente 5.5 kilos. Entonces es bastante pesado, tiene bastantes cosas. Se me hizo súper bueno el servicio. Vamos a ver cómo llegó. Entonces, unboxing oficial. Quiero hacer el unboxing y después les quiero hablar un poquito sobre esto es lo que yo consumo hoy en día versus cuando yo comencé keto. Yo ni sabía que era colágeno, o sea, yo ni sabía que existían productos ya listos. Mi punto a todo esto es que todo esto que les voy a mostrar es opcional. Si me entienden, yo durante años no consumí esto. Ahora se me hace espectacular. Y si tengo la posibilidad de comprarlo, claramente lo estoy haciendo. Esto yo lo compré con mi propia plata, no me lo mandaron ni nada, y el envío también lo pagué con mi propia plata. No tengo ningún tipo de alianza con esta empresa, aunque si SM Cargo estás viendo y quieres hacer una alianza, yo feliz. Wow, ok, comencemos. Entonces, llega la caja. Pedí, recordemos, bueno, viene, yo creo que esta es la caja original, no sé si sea la caja original de Perfect Keto, o si ellos la reemplazan. Entonces, viene esto. Recordemos, pedí 3 colágenos de caramelo.
dos. Tengo curiosidad de cómo llegaron las barras. Tres. Entonces, tres colágenos de caramelo. Esto está como complicado. Yo no sé grabar unboxings. Bueno, ahí. ¿Ven bien? Creo que sí. Ok. Esta es en un paquetico aparte. Me regalaban por cada $80 en compras. Regalan un nut butter de avellana y chocolate, es como Nutella. Ingredientes, se los leo: avellanas, coco, almendras, eritritol, chips de chocolate endulzadas con eritritol, cocoa butter, extracto de stevia, cacao en polvo, nueces macadamias, MCT oil, canela y sal. Hola, Papsi. Hola. Les estaba contando que me vine acá porque todo el mundo está haciendo mucho ruido. Entonces, bueno, esta normalmente si compran tres de estas cuesta como $16, es buenísimo. Mira, me mandaron esta de regalo que es de chocolate y avellana, como Nutella. Bueno, y esto es lo que pedí más que todo por ustedes y son las pastillas de electrolitos. Ya terminamos de desempacar y hablamos un poquito sobre los electrolitos. Entonces, vienen 120 tabletas y cada tableta contiene 35 miligramos de calcio, 35 miligramos de magnesio, 280 miligramos de cloride, que es una mezcla entre potasio cloride y sodio cloride. Tiene 140 miligramos de sodio y 70 miligramos de potasio. Dice, uso sugerido, tomar una a 10 tabletas al día según se necesite. Ok, otros ingredientes importantes, si eres vegano esto no sirve para ti porque tiene gelatina, la cápsula está hecha de gelatina y leucina tiene. Entonces, bueno, ahora hablamos de esto. Lo otro que pedí, esto te puede gustar a ti. Pedí un pre-workout de sabor a limón. Entonces, en algún momento, nosotros, ¿qué era lo que tomábamos? Como, ni me acuerdo. ¿Te acuerdas de ese shot azul? Bueno, no me acuerdo. Pero alguna vez tomamos un pre-workout y a mí me gustaba, me daba bastante energía. Este es el pre-workout de Perfect Keto, sabor a limón. Tiene, súper chévere, tiene calcio, magnesio y sodio, buenísimo. Tiene grasa. Espectacular, en forma de MCT oils, tiene BCAAs, 200 miligramos, tiene creatina, tiene beta-alanina, tiene sertralina, tiene cafeína y tiene un BHB blend. Entonces, este pues como es un pre-workout con grasa, tiene calorías a diferencia de muchos pre-workouts que puede que ustedes hayan probado. Y ¿será que nos animamos a hacer una prueba en vivo de las barras? No sé. Bueno, llegó caramelo salado. Ninguno de estos sabores los he probado. Cada caja trae 12 barras, creo. A ver. Sí, 12 barras. Entonces, esta es de caramelo salado. Esta se ve deli. Es de lemon poppy seed, limón y amapola. Y por último, brownie de mantequilla de almendra. ¿Será que quiero probar uno o más tarde? Puede ser esta noche que me coma uno. Creo que con el café es más que suficiente. Entonces, bueno, esto fue todo lo que pedí. Lo que les he contado últimamente, me cambié al colágeno de caramelo salado porque es el único que no tiene nada de carbs. Las barras, pues ya saben cómo me como la mayoría de noche, como comida con un poquito de yogur griego o de uno de mis pudines de chía y se la pongo por encima. Y la verdad, los macros de las barras son espectaculares. Miren, este de Lemon Poppy tiene 240 calorías por barra, 18 gramos de grasa.
Oh my god, esto es real. 1 gramo neto de carbohidratos y 11 gramos de proteína. Wow. Quiero verla. Porque no me esperaba que solo tuviera 1 gramo de carbohidratos neto. Sí, efectivamente. Ingredientes: mantequilla de almendra, fibra soluble de tapioca. Esto la tapioca y la fibra soluble la usan mucho para darle como volumen a comida sin gluten. Y pues al ser pura fibra, pues básicamente el cuerpo no absorbe nada de eso. Tiene colágeno, grass fed, tiene mantequilla de cacao, tiene semillas de amapola, almendras, MCT oil, sabores naturales, que es medio sospechoso, pero pues en la industria de alimentos es muy común, desafortunadamente. Sal, aceite orgánico de limón y stevia. Entonces bueno, creo que de pronto va a comer esta noche. Y 1 gramo de net carbs por barra está espectacular. Entonces, hablando de electrolitos, yo en la vida he suplementado, nunca he comprado una pastilla de magnesio, nunca he comprado una pastilla de potasio, y les confieso, es que simplemente creo que el desayuno con el que yo inicié el primer año de mi travesía en este estilo de vida keto, tal vez muchos ya lo conocen, es 3 huevos, 1 taza de espinaca, 1/2 aguacate, queso, a veces 2 quesos, a veces 3 quesos. ¿Y qué pasa? Sin darme cuenta inicialmente, y salen todas las comidas, sin darme cuenta inicialmente, con la espinaca, con el aguacate y simplemente salando los alimentos, ya ahí tenía potasio, magnesio y sodio, que son los electrolitos que muchas veces necesitamos suplementar en este tipo de alimentación. Entonces, pues, yo nunca tuve un keto flu muy fuerte. Keto flu es como esa gripa que da, o ese malestar que da al iniciar una dieta keto o al bajar significativamente los carbohidratos. Entonces, hay muchísimas personas que simplemente para ayudar a no sentirse así, creo que yo sí me sentí débil un par de días, pero ya de verdad fue hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Ojalá en ese momento hubiera estado documentando mi progreso como para poder mostrarles bien, pero pues creo que se me sentí mal un par de días, no pasó nada, estaba feliz como que nunca tuviera hambre, que estuviera llena y que estuviera comiendo queso y tocineta, porque yo al principio hacía la dieta keto súper mal, pues no súper mal, pero no era algo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a probar estos, a ver qué tal. Conozco personas, amigos virtuales de YouTube, llamemos, que llevan ya tiempo en la dieta keto y de todas formas toman electrolitos. Entonces, pues lo vamos a intentar. Y lo que les decía de todas estas cosas que yo ahora estoy comiendo de pronto en mi tercer año de keto, simplemente cuando yo inicié no sabía que existían. Y les confieso, en general, la forma en la que yo comía era súper, súper sencilla. De verdad, creo que el primer año nunca hice un postre keto, nunca sentí necesidad como de comprar harina de coco, harina de almendra, un montón de cosas especializadas, por llamarlo así, que a veces muchos de ustedes se pueden estresar por no tenerlas. Si de verdad se les hace imposible conseguir esos ingredientes, no los compren. Hay 1000 recetas más, digamos que de ingredientes fáciles de conseguir y listo. ¿Qué pasa? Cuando pasan los años o cuando simplemente tú quieres tener alternativas a comidas que te gustan o que tienes un antojo, ahí es que son útiles estas recetas. Yo más que todo, de verdad, me la paso horneando y cocinando es para ustedes, para el canal. 100% si yo no grabara recetas para YouTube todos los días, yo probablemente no estaría haciendo galletas día de por medio. De pronto una vez cada 2 semanas lo haría y ya. Y curiosamente eso fue lo que funcionó muy muy bien para mí al iniciar este estilo de vida. Entonces yo cada vez que les muestro esto y cada vez que les muestro que yo tomo colágeno por la mañana, lo hago por varias razones. Uno, porque lo descubrí y me encanta, de verdad, si fuera solo por el sabor, es espectacular. El colágeno simplemente aporta otro tipo de aminoácidos que cuando solamente comemos, digamos que carne de músculo, ¿saben? Como pechuga de pollo, lomo,
pescado, no estamos normalmente comiendo articulaciones, ni estamos haciendo como muchos caldos, o por lo menos yo no lo hago, no estamos comiendo muchos, sí, como literal colágeno. Entonces, pues se me hace una muy, muy buena forma de suplementarlo, tiene un montón de beneficios, pero les confieso, yo lo hago es porque mi café sabe todavía más rico. Entonces, voy a ir a guardar todo eso. Espero que hayan disfrutado el unboxing. Acuérdense que siempre que quieran pedir Perfect Keto, pueden hacerlo con mi código que es Manuela15. Siempre 15% de descuento, mínimo. Y después, si adicionalmente hay alguna promoción, pues siempre, siempre se las compartiré por acá. Yo, como les he comentado en más de una ocasión, sí soy afiliada de Perfect Keto. Entonces, cuando ustedes utilizan mi código, es algo que también en una pequeña forma me beneficia a mí. Entonces, gracias de verdad a todos los que usan ese código. Como que ya entiendo, cuando yo veía videos de YouTube de personas como, si haces, si compras tu Airbnb, si reservas tu Airbnb usando nuestro código, nos beneficia. Y sí, digamos que la creación de contenido, y cuando esto se convierte en algo más que un hobby, ustedes de verdad apoyan un montón a que esto pueda seguir pasando y se pueda seguir generando contenido, y al mismo tiempo pues agregándoles valor a ustedes. Creo que hablé muchísimo para no hablar de nada. Entonces me voy a tomar el café, que ya se me dejó, debió enfriar de todo lo que hablé, y ahorita nos vemos. Chao. ¿Qué haces, Dixie? De almuerzo hoy, esto ya mi mamá lo había hecho hace unas semanas y es espectacular. Es pollo y es una salsa como de caldo con pasta de tomate, alcaparras, tiene un poquito unas cebollitas o cañeras, que pues si no quieren los carbs de las cebollitas, simplemente no se las echarían o no se las comen. Un super truco para cocinar, si quieren salsas de tomate, es usar pasta de tomate. El sabor es mucho más concentrado, entonces tienen que usar menos cantidad y pues menos gramos de azúcar y carbs. Y lo verdecito que se ve son alcaparras. Y estas son piernas, Manu, contra manos, pierna pernil. Y también hicieron arroz. Y ensalada de pepino con yogur griego y eneldo, que ya la receta de esto está en el canal. Les cuento que la metieron a la cárcel. ¿Qué? Mentira. Amor, segundo live. ¿Cuál es el tema de hoy? Autoperdón. Autoperdón. Y Shady también está invitada hoy. Los que no tienen ni idea de qué estamos hablando, Carmen está haciendo lives. Ya este es el segundo viernes seguido. Ocultamos mucho a los demás y no nos permitimos un proceso de vulnerabilidad, de entenderlo, de entender a la otra persona, de sanar y de entender también que el proceso del perdón es para uno, es muy personal, es muy individual. Pasé por ese proceso, entonces, nada, quería transmitírselo a ustedes y por eso tú estás invitada. Ok, un paréntesis para, bueno, ya creo que ya está la mayoría de las personas, digamos, conectadas, o bueno, voy a intentar resumir. O sea, tú estás aquí metido en tu cajita y todavía estás bien, pero conocerse y trabajar a uno y reinventarse, como tú lo acabas de mencionar, cuesta mucho. Uno yo creo que uno llora mucho, uno conocerse uno mismo y trabajarse a uno mismo, yo creo que es de las cosas más dolorosas que hay, pero la transformación lo es todo. Yo creo que nosotros vinimos a este plano terrenal a hacer eso, a trabajar y a conocernos. Entonces yo creo que lo más difícil es salir de esa cajita donde estamos a veces y decir, ¿sabes qué? Yo quiero perdonarme, yo quiero trabajar a mí, yo quiero reinventarme. Por eso totalmente es una decisión.
Y es para avanzar, o sea, no es para más nada, es para avanzar, es para evolucionar, es para resignificar mis experiencias, para crear nuevos contextos. Sí, o sea, es creación, es un proceso. Bueno, listos, la hora de comer, voy a comer un par de cosas que ya tengo lista. Me hice una de comida de sal, me hice un platico de quesos. Entonces acá tengo queso azul, queso camembert y queso brie. Tengo de marca Alpina. Este, de verdad, yo no he probado queso azul como estos. Ni los franceses son así de buenos, así me digan cualquier cosa. Bueno, este es el camembert y este es el brie. Por ahí está Carmen hablando porque acaba de terminar su live. Le fue súper bien, gracias a todos los que se conectan a verlo. De verdad, espectacular. Bueno, muchas veces me preguntan como por el queso, qué pasa si no como queso. Como todo, pues si a ustedes no les sienta bien el queso, no coman queso. Lo he explicado muy muy a fondo en varios videos. De pronto en el futuro puedo volver a hacer un video sobre el tema. La tolerancia o intolerancia de lactosa, de verdad, en parte sí es algo genético. Hay grupos étnicos aparentemente que toleran mejor los lácteos. No estoy diciendo que yo sea como de esos grupos escandinavos, pero digamos yo tolero los lácteos súper bien. Y también hay personas que no los toleran bien. Por ejemplo, el 80% de la población asiática es intolerante a los lácteos. Entonces, sí hay personas para las cuales los lácteos pueden ser muy inflamatorios, pero eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Tómenlo como quieran. Siempre va a haber doctores que hablen a favor o en contra de algo. Por ejemplo, hay doctores veganos, hay doctores... ¡Manu, saliste en el video! Hay doctores veganos súper respetados, súper educados, con todas sus credenciales. Hay doctores carnívoros que también tienen 1000 estudios que, digamos, que prueban lo que están diciendo. Hay doctores que son tan carnívoros que dicen que los vegetales son malos para los humanos. Hay personas que dicen que el coco es malo, hay personas que dicen que el queso es malo. Entonces, dentro de todo estamos en un mundo en donde hay tanta información que siempre va a haber alguna opinión experta al respecto. Yo decido es experimentar qué funciona para mí y hacer eso. Carmen está hablando durísimo, entonces vamos a ver de qué está hablando y ya venga. Entonces, a lo que voy es, o sea, no estoy diciendo como hay doctores que dicen que el azúcar es bueno o que, no sé, pues hay como que ciertos niveles que la mayoría de personas acuerdan, que por ejemplo, pues sí, bebidas muy calóricas con mucho azúcar no son buenas. Pero el caso es, a mí me ha funcionado un montón oír a mi cuerpo y ver qué funciona para mí. Y no solamente me siento mejor así, sino que eso ha mejorado mi relación con la comida. Pronto un día les cuento eso, pero yo no siempre he tenido una buena relación con la comida. Durante mi adolescencia y adultez joven, no sé, en la universidad, hice muchos concursos de comida, literal, como esos tipos que se comen 50 perros calientes en 12 minutos. Bueno, algo así, lo crean o no, gané varios concursos de comida, creo que más que todo porque soy competitiva. Pero bueno, todo eso, aquí voy a comer queso, porque me gusta y porque a mí me cae muy bien. Pero ahorita me voy a comer esto. Lo que sí quiero probar en vivo para ustedes es, voy a probar una de los Keto Bars. Cogí la de Almond Butter Brownie. Si alguien la ha probado, me cuenta qué tal. Acá tengo un cuarto de taza de yogur griego, el que he estado usando. Acá hay como 2-3 carbs. Y esta barra, me damos los macros. 2.40 calorías, 19 gramos de grasa. Wow, 2 gramos netos de carbohidratos, 10 gramos de proteína. Esto está espectacular. Se vence en mi cumpleaños, octubre 24. Entonces, bueno. O sea, las Keto Bars, digamos que sí son. De hecho, le vi a Cindy Arenas en un video que ella los guarda en la nevera. Y creo que voy a comenzar a hacer eso. Porque, pues bueno, donde ella vive, creo que es Miami, hace más calor, pero
incluso acá a veces como que se derriten porque no tienen como estabilizantes ni nada raro. Así se ve, yo siempre la desbarato antes de mostrarles. Pero digamos textura de chocolate. Bueno, vamos a poner un pedacito solo y después lo, si enfoca la cámara, lo mezclamos con el yogur. Literal sabe a lo que dice que es el sabor, que es brownie de mantequilla de almendra. Entonces voy acá, para no ensuciarme los dedos, intentar esficharlo en el envoltorio. Ñam, ñam, ñam. ¿Qué tal? ¿Buen provecho? Deli. Entonces, bueno, dos deditos arriba para el Keto Bar de Almond Butter Brownie. Por si quieren probar algún otro sabor nuevo. Eso fue todo por hoy. Gracias a todos por ver el video. Sí, creo que esa es toda la información por hoy. Nos vemos mañana. Chao.